En este segundo video vamos a ver variaciones sobre las animaciones. Entonces vamos otra vez a empezar desde cero. Aquí en Flash creamos un nuevo documento. Bien, rápidamente lo que vimos en el video número 1, ¿verdad? Vamos a configurar 800x600. Nuestro espacio de trabajo, 12 fotogramas, color blanco. Recuerden que dándole doble clic sobre la manito, aquí pues me muestra todo el entorno de trabajo. Bien, vamos a dibujar otra vez un círculo. Vamos a escoger el color que está ahí predeterminado, que es un degradado. En el primer video decíamos que al dibujar un objeto, fíjense que lo dibujamos desagrupado, ¿verdad? Y después nos tocó agruparlo o convertirlo en símbolo. Bien, vamos a ver algo. Cuando yo voy a dibujar el círculo, yo también puedo, una vez active, fíjense que una vez activo la herramienta del círculo, aquí me aparece una opción que se llama dibujo de objeto. Cuando yo dibujo un objeto, aquí también lo puedo animar sin ningún problema, ¿verdad? No me va a tocar agruparlo, no me va a tocar convertirlo en símbolo, aquí lo puedo animar. Pero yo preferí en el video anterior dibujarlo así, desagrupado. Vamos a desmarcar esto precisamente para conocer todas esas posibilidades. Ya vimos que al seleccionarlo lo podemos agrupar, modificar, agrupar o convertir en símbolo, o simplemente antes de dibujarlo lo convierto a dibujo de objeto y ya me tengo que ahorrar toda esa parte de agruparlo, de convertirlo en símbolo. Entonces aquí también me funciona. Bien, vamos a seguir con las animaciones en movimiento. Vamos a retomar la animación anterior, 36 fotogramas, clic. Vimos modificar, insertar línea del tiempo, fotograma clave. Esto también, ¿cómo lo podemos hacer? Simplemente dando clic en el fotograma y presionando la tecla F6. En el teclado arriba, la tecla de funciones, F6, y también me inserta un fotograma clave. Bien, entonces, tenemos un objeto, un fotograma clave al principio, un fotograma clave al final, que es el mismo. Y en el video pasado nos colocamos en cualquier punto y nos íbamos a animar y escogíamos movimiento. Bien, esto también lo podemos hacer de la siguiente forma. En cualquiera de estos fotogramas, desde el fotograma 2 hasta el 35, en cualquiera, hacemos clic derecho y escogemos la opción crear interpolación de movimiento. Y fíjense que obtenemos el mismo resultado. Bien, fotograma 1 está en esta parte, fotograma 36, vamos a modificarlo. Y listo, eso fue lo que hicimos en el video 1. Entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Vamos a ver algunas otras cositas, como por ejemplo, si yo quiero que el fotograma 1 esté aquí, pero no solo que esté aquí, sino que esté en este tamaño, mientras que cuando llegue este fotograma, llegue acá, pero con un tamaño diferente. Entonces vamos a empezar a hacer unas variantes. Me voy aquí a la herramienta, esta herramienta de transformación libre, y voy a cambiarle el tamaño al objeto. Y fíjense que ahora voy a tener una animación que se va a mover y que va a cambiar del tamaño. Nos vamos a control, probar película, y ahí está. Listo. Bien, entonces miren, este es un fotograma clave. Recuerden que cuando comenzamos, este objeto que está en este fotograma y este era el mismo, ahora sigue siendo el mismo, pero ya aquí tiene una modificación que es un tamaño diferente. Entonces, estos son los fotogramas clave. Bien, ahora vamos a hacer que ese objeto, en 3 segundos él pasó de aquí a acá con un tamaño diferente. Digamos que en 2 segundos más, es decir, 24, serían el siguiente sería 48 en 60 fotogramas. Es correcto aquí. Presionamos F6. Creamos interpolación de movimiento. Este es el fotograma. Este y este, recuerden que es el mismo. Este era el último. Cuando presioné F6 acá, lo que hizo fue que este me lo pasó para acá. Es decir, 2 segundos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este fotograma lo vamos a cambiar de posición y lo vamos a cambiar de tamaño. Presionamos Shift para que nos quede proporcionado y lo vamos a mover acá. Entonces fíjense, control, probar película, y fíjense que ahora tenemos cambio de tamaño, de posición. Y ya le vamos dando más forma a nuestra animación. Bien,
Por último, vamos a hacer este fotograma, vamos a duplicarlo, digamos que al fotograma 80 F6, creo interpolación de movimiento, me lo voy a llevar al centro, centro aquí, y voy a hacer que esto cubra toda la hoja. Presiono Shift. Eso. Muy bien, vamos a ver cómo queda. Control, probar película. Y ahí está. Listo. Si yo quiero que ese sea el fondo de mi animación, yo puedo colocarle aquí un action, un stop, pero como todavía no hemos visto esa parte, vamos a prolongar simplemente este fotograma, digamos que hasta 100 F6 y listo. Aquí no le voy a colocar ninguna animación porque aquí no va a hacer nada. Entonces miren, probar película y hacemos que él dure ahí unos cuantos fotogramas más en el centro. Si ven que ya no se devuelve enseguida, sino que dura ahí unos fotogramas que fueron los que le agregamos de aquí a acá. Entonces retomamos, miren que fotograma 1 es este objeto, fotograma 36 es este objeto más grande, fotograma 60 el mismo objeto acá pero más pequeño, fotograma 80 el objeto en el centro grande ocupando todo el escenario, y aquí le agregamos unos fotogramas de más para que estuviera un tiempo ahí, para que no enseguida no se pasara acá, sino que demorara ahí un tiempecito. Miren, este es el recorrido en la línea del tiempo, eso es lo que le está haciendo, llega ahí grande, pasa para allá, pasa para acá, y cuando llega aquí se demora unos fotogramas en, y luego pasa nuevamente acá. Muy bien, otra cosita, algo último, es cómo agregamos fotogramas. Fíjense que yo de pronto quiero que él demore aquí más tiempo. Me ubico aquí y presiono la tecla F5, y miren cómo empezamos a agregar fotogramas. Igual lo podemos hacer aquí en insertar línea del tiempo, agregar fotogramas. Miren que aquí también me dice que es F5. Si por el contrario lo que quiero es que demore menos, presiono la combinación Shift, la tecla mayúscula Shift y F5, y miren que se va reduciendo el número de fotogramas.